El mono desnudo es un recién llegado a la Tierra, al planeta azul. Que se oiga bien localizado. Pero tenemos que decir que empiece ya, que el público se va, que salga el profesor. No, pero luego después. A ver, vamos a hacer un ensayo. Un ensayo. Que empiece que ya, que el público se va. La gente que se marea. Y el público se va. No digas eso. Eso es lo que se dice. Queda fatal eso. Eso es lo, ya, pero eso es lo que dice mi nieto. Yo he dicho lo que dice. Salga ya que el público se va, que salga ya el profesor, que el público, que salga ya que que salga ya el profesor, que el público se va. Sacaros una a otra, si queréis, un minuto, y cuando me digáis el profesor, salgo yo, ¿vale? Venga, dime, venga. Dime algo, Blanca. Hola, María Jesús, ¿qué tal? Qué guapa está. Igualmente. ¿Estás? Hola. ¿Estás yo no estás te, no filmándote me veo. Tú? Tú te estás filmando. ¿Ah, tú? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo? Porque está al revés, yo creo. Ay. Nada. ¿Ya? No poner el dedo donde no deba. Perfecto. Perfecto. Bien. Venga. Si quieres, que salga cuéntame. Ya. Que el público se va. La gente salga ya. El profe, que el público se va. Que salga ya. Que el público se cansa de esperar. ¡Bravo! ¡Bien! No le des la vuelta así, a ver si sale ella. A ver. Ya no tienes que hacer nada. No hago nada. ¿Eh? No poner el dedo donde no deba. Perfecto. Perfecto. Bien. Venga. Si quieres, que salga cuéntame. Ya. Que el público se va. La gente salga ya. El que profe, el público se que salga ya. Que el público se cansa de esperar. Bravo, bien. Pasen y vean, señores, por la calidad no le vamos a cobrar nada. Pasen y vean, por la calidad no le vamos a cobrar nada. Se venden naranjas, se venden limones, se venden picotas y hojotas. Vale por las picotas, vale por las hojotas, vale. Pero no crea que aquí le vamos a vender cosas materiales. Aquí, señores, vamos a tener la suerte de que le vamos a vender cultura. Bravo, 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 queremos aprender. Bien, pues vamos a hablar para que ustedes lo comprendan del tiempo. El tiempo. ¡Ay, el tiempo!
El tiempo. ¿Qué tiempo, el tiempo? Como dijo Juan Ramón Jiménez. ¿Qué tiempo, el tiempo? Como dijo Juan Ramón Jiménez, se va con el niño Dios huyendo. ¿Quién pudiera no caer? No caer de viejo. Ser siempre el alma pura. Vivir con el tiempo dentro. En mi mover, este pueblo. El tiempo. Y Kant decía, el tiempo es un ente de razón con fundamento real. Y no crean que Kant no pensaba las cosas. Kant, amigos míos, era un tipo que escribió la crítica de la razón pura. Ya escribir sobre la razón es mucho, pero escribir diciendo la crítica de la razón pura, hostia, uy, perdón. Eso me lo enseñaron en el bachillerato. Y es que antes las cosas eran sencillas. Yo iba a la escuela de Don Manuel, después a los 10 años iba al instituto y hacía primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y preuniversitario. Preuniversitario, antes de la universidad. Pero por esas fechas empezaron a alterar. Y se dejó de llamar preuniversitario. Se empezó a llamar C.O.U. Y luego se puso de moda llamar siempre a las cosas por co. Y empezó a llamarse, por ejemplo, loxe. ¿Sabe usted lo que significa loxe? Pues no. Ley orgánica, sí. Algo así. ¿Y usted sabe lo que significa loxe? Pues como ley orgánica de no sé qué más. Pues sabe usted mucho, señorita... Blanca. Tome esto. Y continúe. Sabe usted mucho. Y eso es lo que ocurre en el sistema de ahora, que nos ponen a JK, LMN, RST, y tú lees... Dices, no me entero de lo que me están contando. ¡Dios! ¡No me entero! La última que ha salido es de la LGHPRST. ¿Qué es eso? Que nos estáis confundiendo más de lo que nos hemos confundido siempre. Y es que la educación... ¡Ay! Y ya me lo dijeron. Dicen... que dijo, bueno, oí que dijeron que dijo Freud dijo el tal Freud que el psicoanálisis era un imposible, que el gobierno es un imposible. Y ya lo peor, que la educación es un imposible. Y si dicen que dijo eso, pues me lo voy a creer. Pero yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¡No! He venido a hablar del tiempo. Y les voy a explicar lo que es el tiempo. El tiempo... ¿Qué día es hoy? 2 de agosto. ¿2 de agosto? 1 de agosto. 1 de agosto. Es como el tiempo es distinto para cada persona. Pues imaginemos que estamos aquí. Y es 2 de agosto del 2019. En eso estamos de acuerdo.
Y vamos a considerar el tiempo como un río. Si vamos a favor de la corriente, vamos hacia el mar y llegamos al futuro. Y si vamos en contra de la corriente, vamos hacia la montaña y llegamos a su nacimiento. Ahí está. Qué bonito. ¿Cuándo nace el tiempo? ¿Hace 1000 años? ¿2000, que es el día en que nació Jesús? ¿3000 antes de Cristo, que es el día que dicen que se estaban haciendo las pirámides de Egipto? ¿O 10000 años, que es cuando dicen que empezamos a cultivar la tierra, a convencer a los animalitos, dándoles de comer, que vivieran a nuestro lado, para luego comérnoslo nosotros? Eso hace 10000 o 12000 años. Que es una miseria. Porque mucho más atrás, pero atrás, atrás, un periodo que llamamos Pleistoceno, y en esto de llamar las cosas hay mucha contrariedad, porque se puede llamar Pleistoceno o se puede llamar prehistoria. Es decir, llega un momento en que unos señores encuentran un Australopithecus afarensis. Justo cuando los Beatles triunfaban y cantaban la canción de Lucy. Entonces, ¿sabe lo que se le ocurrió a los antropólogos? Pues llamar al Australopithecus afarensis Lucy. Pero luego después encontramos aún unos huesos todavía más antiguos, el Arri, que la única cosa que tiene es como un año o dos años, quiero decir, 1 millón o 2 millones más anterior que Lucy. Ay, es que esto del tiempo es muy difícil. El tiempo. Y no vamos ni por el principio del tiempo. Ni por el principio. Porque hace unos 8 o 10 millones de años, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dicen que pasó que los antecedentes de el Homo sapiens y del chimpancé era el mismo. Dicen que era el mismo. Podían ser 8 millones atrás. O 10 millones atrás. ¿Quién sabe eso? ¿No lo creemos? ¿Lo dicen los científicos? ¿No? ¿No nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? ¿Estás segura de que no te lo crees? No mucho. ¿Y usted, señorita? Yo no dudo también. Dudas. Duda y terminarás dudando de tu propia duda. Pues no, o sí, no nos importa. Pero nosotros estábamos hablando del tiempo que conocemos ahora, que es el tiempo. Y nos vamos yendo más atrás. Pero vamos a dar un buen salto. Vamos a dar un salto aquí. ¿Qué ocurrió ahí? Hace 65 millones de años. Ya con los 8 o los 9 teníamos dudas. Pero ahora con 65 millones de años atrás, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hubo
hubo una cosa que dejó a la Tierra casi sin... ¿No habéis visto Parque Jurásico? No. ¿No habéis visto Parque? A mí es que no me gusta. No me gusta tampoco. A mi nieto sí, pero a mí no. Nosotros somos más adultas, tú eres más infantil. ¿Pero qué pasó con los dinosaurios? Que se extinguieron. ¡Dale! Porque cayó un meteorito, ¿no? ¡Bien! Eso en el dicen. Golfo de México dicen que cayó un meteorito grande. No tan grande como la luna, más pequeño, pero grande. ¡Sas! Pega la Tierra. Empieza a soltar humo, gases, ceniza, polvo. Y la Tierra se rodea de una capa de todas esas cosas. Las plantitas no les da el sol y se mueren. Los vegetarianos, dinosaurios grandísimos, que comían plantitas, se mueren. Y los más grandes todavía, o más fuertes, que se comían a los otros dinosaurios, ¿qué pasó? También desaparecieron. ¡Mueren! Por suerte, porque tenerlos ahora sería... Claro, no cabemos. No. Oye, y que salgas a la calle y en vez del autobús venga un dinosaurio. Y nos pasé el dinosaurio. Y nos pasé el dinosaurio volando. Me había que volaban. Claro, por eso digo que volando. Más fuerte, guapa. ¿Más qué? ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¿Eh? Señorita... María Jesús. Señorita María Jesús, ¿puede hablar más fuerte? De acuerdo. ¡Bien! Total. Pasamos... Que se extinguió todo vestigio de vida en el planeta toda, Tierra. No. ¿No? ¿Qué quedó? ¿Quedó? A ver... Todas las lagartijas, todas las culebras, todas las aves... Eso no son las miniaturas de los dinosaurios. Pero dicen que son de esa época. De los que quedaron de esa época. Claro. Y además usted mira a una gallina. Sí. La mira... Detenidamente. Detenidamente. Sí. Ve que se reproduce por huevos. Sí. El huevo es un gran invento de la evolución. Sí. Que fue antes que la gallina. Claro. Ya los peces ponían huevos. Me estoy liando, amigas mías, porque después del año 65 nos vamos mucho más atrás. ¿Y qué encontramos? Pero mucho más atrás. Pero muchísimo más atrás. Encontramos que todo era... Asia, Europa, Oceanía, América, estaba todo pegado. Todo era una gran Pangea, digo yo. Pero, y todavía nos podemos ir más atrás. Supongamos mil millones de años. Buah, pues han contado los que saben. Que la Tierra estaba rodeada totalmente de hielo, pero cuando digo rodeada totalmente de hielo, quiero decir rodeada totalmente de hielo. Siempre se había quedado un poquito en el Ecuador así. ¡No! Todo una bola de hielo. Parecía que siempre iba a ser así. Pum, pum. Pasaron años, siglos, miles de años y millones de años donde la Tierra era una bola de nieve. Ya, no íbamos a nacer. Pero de pronto, ¿qué ocurrió? ¿Saben lo que pasó, señores y caballeros? No. Damas. María Jesús, ¿saben lo que pasó? No. No lo sabe usted. Y usted, Blanca... Yo lo ignoro por completo. Yo es que no estaba. Y las dos hicieron el bachillerato. No os quiero decir si hacéis la LOCSE. Sí. Ya sabemos lo que es la LOCSE. Pues todavía no, ¿eh? La ley orgánica de general... De educación, es un sistema de educación. Sí, sí, eso sí. Sí, pero las nuevas, siglas... Por eso, por las siglas. LOCSE. Mírelo usted,
en su móvil, que su móvil tiene todo. Pone Loxe y se lo dice. Sí. Búsquelo, por favor. No, no, si ya le hemos dicho. ¿Qué? Que es una nueva ley de educación. Ley orgánica. Orgánica. Loc, la G, ¿de qué es? Loxe es con G, ¿no? L-O-G-S-E. Os lo dejo como, como tarea. En cuanto salgamos de clase, lo buscamos. Como tarea para mañana. Venga. Mañana. La definición del Loxe. A ver. Es que claro, ya, ya eso. Mañana tenemos de tarea la definición del Loxe. La ley orgánica de educación. Nueva ley orgánica de educación. A ver qué tiene. Ley orgánica de educación. No, bien, ah, no. Bien, bien. A ver, ¿qué es la Loxe? A ver, mira. No, 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 ya no. Eso mañana. Se queda como tareo para mañana. Pero que nos lo explique el profesor. Para eso estamos aquí, para aprender. Es que tampoco lo sabe. Dale la vuelta, por favor. Es verdad. Yo es que se lo dejé ya a mi hija, que le tocaba más. Podemos seguir por aquí. Sus hijos, no para mí. La Loxe, la Loxe, la Lonce, la... Bueno, podemos seguir por aquí, por acá. Ah, mira, aquí no tenía mejor. Estábamos ya a 1,000,000,000 años. Ley orgánica general. Eso no es nada. No es nada. No es nada. 1,000,000,000 de años, no es nada. Y algunos se preocupan que hemos encontrado una calavera de cristal. Pues sí, porque no vais a poder tener 1,000,000,000 de años. Tú puedes encontrar cualquier cosa. Pero cualquier cosa, y no necesitamos que vengan los marcianos. La hemos podido hacer nosotros. Las pirámides. ¿Por qué van a venir los marcianos aquí a hacernos una pirámide? Si nosotros somos seres inteligentes. Si hay mucho a mano de obra. ¿Qué pensaban en mi pueblo cuando yo me presenté con un móvil? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? Que me los había dado un marciano. Claro, un extraterrestre. Y cuando yo iba así por la calle hablando... Pues te tomaron por loco. ¿Cómo que por loco? Que me querían encerrar. No me extraña. Pues independientemente de eso, yo la primera vez que oí hablar a una señora por un móvil sentí una sensación de ridículo, como vergüenza ajena. Digo, esto no va a tener éxito, fíjate qué futurista soy. No, y sin el móvil. ¿Eh? Sin el con móvil. Un móvil, yo. No, pero el móvil ahora mismo no lo ves y están hablando según van caminando. Que sí, que sí. Y más. No, pero yo los primeros móviles... Yo con este aparatito le doy a un botón y hablo con mi hijo Pablo Sebastián Díaz, que está en América, y me ve, y lo veo. Y luego después aprieto otro botón, corto y llamo a mi hijo Miguel Alberto, que está en América, y le veo, y me ve, y hablamos. Te das cuenta de que es mucho invento, pero que siempre se pregunta lo mismo. ¿Qué tal estás, hijo? ¡Ah! Bien, bien. ¿Y Flor? Bien, bien. ¿Y mis nietas? ¿Y Jazmín? ¿Cómo anda Jazmín, Bien, estamos todos bien, papá. ¿Y Victoria, la pequeñina? ¿La pequeña cómo anda? Y entonces mi hijito me manda un vídeo con mi nieta pequeñita bailando y cantando. ¡Ah, la, la! ¿Eh? ¿Han venido los marcianos a hacer eso? ¿Los reptilianos a hacer eso? Todas esas cosas son peor que Jesús y lo incomprensible del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, me estoy yendo por las nubes y esto se va a terminar, amigos míos, se va terminando. Está entrando una llamada de Tomás. Vale. Bueno, yo lo digo a título de información. Más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y estamos aquí. ¿Lo ves? Acérquese, señorita, y vea este número. Yo ahí no alcanzo. Clara, levántese, por favor. Blanca. Sí, pero también me llaman Clara. Blanca, el número 4543. ¡Esto! ¿Sabéis que son 4.543.000? No, ya me equivoqué. No, 4.543.000 de años. ¡Yes! 4.543 millones de años.
No, ya nos hemos equivocado. ¿Cómo? 4.543 millones. Años. Años. Si lo queremos decir en millones de años, sería 4.543 millones de años. Pero estamos hablando de 4.000. El tiempo y el ciclo del tiempo. Ciclo, ciclo.